Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Díaz Garay para la Universidad del Wrestling y hoy les traigo un unboxing pero fantástico. No solo un unboxing, sino que es un unboxing y una comparativa entre dos cinturones de la misma compañía en tiempos diferentes. Así que si no te quieres perder este unboxing fantástico, que yo creo que va a ser el último de cinturones en un buen tiempo, quédate con nosotros en la Universidad del Wrestling. Llegó esta cajita, ya perdón si se mueve un poco la cosa, pero es una caja larga que viene muy bien envuelta ya y que trae un cinturón espectacular. Este cinturón es un cinturón que me había querido comprar hace mucho tiempo, pero aquí es medio difícil de encontrar y en la WWE Shop tampoco tiene muchas buenas ofertas, o sea, está siempre el tamaño, o sea, el precio original. Y eso es un poco alto, para mí por lo menos un poco alto comparado con los cinturones que acostumbro a comprar en los grupos de Facebook o en el marketplace de Facebook, donde puedo encontrar siempre cinturones a buen precio en Estados Unidos. Así que ahora vamos con el unboxing. Perdón que se mueva la cámara, pero se mueve todo cuando intento hacerlo. Y un cinturón fantástico, precioso, hermoso, que el último campeón que me gustó fue nada más y nada menos que Adam Cole, baby. Y el actual campeón es el Limitless Keith Lee. Estoy hablando del cinturón de NXT, ¿ya? Ahí está, señores. Por favor, mírenlo. Qué espectacular. Está hermosísimo. De hecho, lo están viendo primero que yo. Wow, espectacular. Ahí está el sello de WWE Shop para que lo puedan ver. Wow, ahí está. Es una maravilla. Por favor, señores, miren el tamaño de este cinturón. Es un cinturón bastante grande. Ocupa buena parte del pecho. Siento que soy grande. Ocupa buena parte del pecho. Y el diseño que tiene es fantástico. Las placas removibles, ahí se puede escuchar, una réplica original. Como dije, lo que más me gusta de estos cinturones es que tienen el tope, ya el tope de cinturón que viene ahí con sus tornillos correspondientes, hecho a la medida para el cinturón en cuestión. Así que de verdad me parece una preciosura que hacía falta en mi colección. Y este es otro de esos cinturones de los cuales siempre recomiendo que no compren en Pakistán, que sí o sí los compren de forma legal en WWE Shop o de personas que lo hayan comprado en Shop, porque estos cinturones son tan bien detallados, tan bonitos y tan bien hechos que mandarlo a hacer a Pakistán, inclusive el mejor bellmaker no puede hacerle los detalles que este cinturón merece para poder ser la pieza maestra de tu colección. Así que ahora vamos y observémoslo en mejor detalle para la comparación con el antiguo título de NXT. Thank you.
Y bueno, chicos, acá estamos con las dos réplicas, ambos representantes del cinturón máximo de la marca negro con dorado. Sin duda, este es una pieza de la historia, porque es el cinturón de NXT, el primero que salió, el primero que ganó Seth Rollins, y que tuvieron luchadores como Samoa Joe, que tuvieron luchadores como Finn Balor, Adrian Neville, Sami Zayn, que hizo famoso Kevin Owens cuando fue al roster principal representando a la marca NXT, y muchos otros luchadores más que pudieron vestir esta tremenda correa. Mientras tanto, este es el nuevo símbolo de la excelencia de la marca Negro con Dorado, un cinturón muy detallado, muy bonito, con muchos, muchos matices y que obviamente ha tenido un prestigio bastante espectacular por sus portadores. Con el reinado más largo vendría siendo Adam Cole, tenemos a Keith Lee, tenemos a Tommaso Ciampa, tenemos al mismo Johnny Gargano, entre otros luchadores que han podido hacerse con esta tremenda presea, incluido también el actual campeón de WWE, Drew McIntyre. Así que de verdad, comparando los dos cinturones, este es mucho más grande, mucho más grueso, este es más pequeño, pero es más detallado. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el cinturón que a ti te gusta más de la marca Negro y Dorado? Hablando de cinturones máximos, no del norteamericano que está ahí. ¿Cuál es tu cinturón favorito de estos dos? Me gustaría poder saber tu respuesta en los comentarios y que pudiéramos conversar acerca de estas réplicas. No creo que lleguen más réplicas en un buen tiempo porque ya el mes pasado y este mes, en realidad, en el mes de julio, compré 10 réplicas nuevas. Así que voy a pausar un poco mi tema con las réplicas y voy a empezar a recibir otros productos de WWE Shop, los cuales van a estar disponibles en unboxing en nuestro Instagram, arroba udelwrestling. Así que si quieres ver esos unboxings exclusivos de los productos de WWE Shop que me van a estar llegando en esta semana y la próxima a mi hogar, no puedes dejar de ir a seguirnos a arroba del wrestling y también enterarte de todas las coberturas, las noticias y todo el acontecer de la lucha libre mundial, no solo de WWE, también de AEW, TNA y las empresas más importantes y las noticias que rondan al entretenimiento deportivo. Se despide Juan Díaz Garay, invitándolos a suscribirse a nuestro canal, a marcar la campanita y a poder seguirnos y dejar sus comentarios para que de esa manera podamos mejorar el contenido y podamos hacer las cosas que a ustedes les gustan como fanáticos de la lucha libre. Un abrazo y hasta pronto. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Juan Díaz Garay para la Universidad del Wrestling y hoy es día de concurso. Gracias al auspicio de The Multiverse Unboxing Store en Salt Lake City, Utah, hemos traído estas 6 piezas totalmente gratis para todos ustedes y algunas directamente desde la WWE Shop. Así es, totalmente gratis. El concurso es para todos nuestros suscriptores del canal. No importa dónde vivas, haremos llegar esto hacia ti, así que puedes participar desde cualquier rincón del mundo. Para poder ganar, tienes que solamente estar suscrito al canal y haber marcado la campanita. Es súper, súper fácil. Así que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, vamos a hacer el sorteo de estos maravillosos premios. Premios entre los cuales podrás encontrar figuras de WWE oficiales, figuras de Kurt Angle, figuras de Seth Rollins y Ronda Rousey. También tenemos unos guantes fenomenales de AJ Styles para regalar directamente desde WWE Shop. Tenemos el libro de reglas de WWE. ¿Quieres saber cómo se deben comportar los luchadores y qué cosas no se deben hacer dentro de la compañía? Este es el libro que necesitas ver. Y también tenemos la versión plush del Mesías de los lunes por la noche. Todo esto completamente gratis para los suscriptores del canal. Así que ya sabes, si estás suscrito, estás participando. Y si aún no te suscribes, suscríbete y únete a la comunidad universitaria en la Universidad del Wrestling. El sorteo se hará a los 10.000 suscriptores. Así que si te preguntas cómo puedes ayudar, tienes que compartir el canal para que muchas más personas se matriculen con nosotros y de esa manera acelerar el proceso. Cuando completemos los 10.000 suscriptores, haremos un live para hacer este regalo y el sorteo completamente en vivo. Después de los 10.000 suscriptores, traeremos un sorteo que ningún canal de YouTube ha hecho antes. Así que prepárate para lo que viene y matricúlate hoy en la Universidad del Wrestling. Un abrazo y hasta pronto. Si te gustó el video, no olvides comentar, dejar el like y por supuesto suscribirte. Tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar. Videos todas las semanas y nuestro podcast los días lunes. Un abrazo y hasta pronto.